¿Qué tal, amigos? Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos aquí la mañana de Campo Directo en un día muy especial para todos los argentinos. Hoy es el Día de la Patria, 25 de mayo. Estamos aquí, como siempre, trabajando junto a ustedes para un mejor campo argentino. Hace 207 años, la patria daba su primer grito de libertad. El 25 de mayo de 1810, un puñado de patriotas dio el puntapié inicial para el proceso de surgimiento del Estado argentino. Fue el inicio de un camino que culminaría en 1816 con la Declaración de la Independencia. Todo esto vamos a ir desarrollando hoy en nuestro micro aquí por la pantalla de Tele 8. Nos encontramos muy cerquita del campo escuela, nos encontramos en una escuela que apadrina la Facultad de Ciencias Agropecuarias y estamos con el vicedecano Jorge Cosianzi. Gracias como siempre por invitarnos a participar. No, gracias a ustedes por venir. Yo creo que la escuela de Ricardo Gutiérrez es, digamos, para nosotros es la mascota. Por decirlo de alguna manera. Están todo el año mimándolos, ¿no? Exactamente, sí, o sea, si no van ellos, venimos nosotros, o sea, que siempre hay algún intercambio cultural, básicamente. Y hoy yo creo que es una fiesta patria que a nosotros los mayores nos hace volver a la niñez, y yo creo que hay que volver a la niñez para encontrar los valores. Para mí esa es la enseñanza de hoy, ¿no? O sea, más allá de ser un día significativo para lo que es la Argentina, lo que les muestran a nosotros los chicos es lo que nosotros tenemos que enseñar a ellos para que el día de mañana tengan una patria que todavía esté, digamos, firme. O sea, que puedan encontrar realmente una patria, porque, no sé, por ahí perdemos el rumbo nosotros grandes mientras los chicos lo mantienen. Jorge, bueno, estamos también con un invitado. Te pido que te presentes. ¿Cómo es tu nombre? Franco Uriel Vila. ¿A qué grado vas? A segundo. Bueno, hoy, ¿qué han hecho? ¿Han hecho algunos números, alguna obra? Hemos hecho mucha matemática en esta escuela. ¿Ah, sí? Aprendemos mucho como ciencia, matemática, lengua y aprendemos todos juntos. ¿Y te gusta estudiar? Sí. Bueno, un abrazo grande para vos y para todos los compañeros tuyos de aquí de esta escuela, ¿eh? Sí. Bueno, gracias y feliz Día de la Patria. Gracias. ¡Viva la patria! Igualmente. Bueno, ¡viva la patria para todos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Muy bien, presentamos las principales noticias de la jornada y arrancamos con nuestro microagropecuario. La cosecha gruesa en Córdoba crecerá un 8%. Según la Bolsa de Cereales, que computa la producción de maíz, maní y soja, la cosecha gruesa cordobesa rondará los 28 millones de toneladas. Esto supera en un 8% lo obtenido en el ciclo 2015-2016. La Sociedad Rural de Jesús María pide tarifa diferenciada para el riego. Productores regantes, consorcistas e integrantes de empresas de riego participaron de una reunión convocada por la Sociedad Rural de Jesús María para debatir la problemática de la fuerte carga tributaria que afecta al sector agropecuario provincial. Algunos productores indicaron que los sistemas de riego representan entre un 30 y un 35% del costo total de su actividad. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.950 pesos, maíz, 2.475 pesos. Trigo, 2.600 pesos. Sorgo, 1.850 pesos. Y en el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 78 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 89 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 33 pesos con 3 centavos. Y vacas buenas, 21 pesos con 70 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos con 95 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 29 de mayo a partir de la hora 10 en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 94 centavos para la compra, 16 pesos con 34 centavos para la venta.
se lanzó el programa Pintemos Córdoba de Verde. Esto es impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Bolsa de Cereales, el INTA y el Banco de Córdoba. Estuvimos presentes en el lanzamiento, dialogamos con el responsable de este proyecto, el secretario de Agricultura, el ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina. Esto termina siendo una declaración o comunicación simbólica, pero es también hacernos cargos de este espacio. Muchas instituciones comprometidas con lo que le va a hacer bien al campo, desde la agronomía, desde el cuidado de los recursos naturales y desde el cuidado de su gente también. Segunda edición, Pintemos de Verde Córdoba 2017, una responsabilidad de todos. Más allá de lo que pone cada uno, ¿no? Concretamente, ¿qué va a ayudar el gobierno? ¿Desde dónde va a ayudar el gobierno a los productores? Concretamente, desde el programa Buenas Prácticas Agropecuarias, referido a lo que sea la siembra de cultivos de invierno, gramíneas de invierno, cultivos de cobertura, nos interesan como parte de las buenas prácticas agropecuarias. Y esto va a ser una práctica, buena práctica agropecuaria, buena práctica agrícola. Todo productor agropecuario que acredite una sumatoria de gramíneas de verano campaña 2016 más gramíneas de invierno campaña 2017 va a poder recibir un incentivo económico una vez que se adhiera, acredita y cumpla esta práctica dentro del marco del programa Buenas Prácticas Agropecuarias. Eso puntualmente, desde la iniciativa que tenemos para el año 2017, Buena Práctica Agropecuaria, cultivos de invierno, y después está todo lo referido a lo que como propuesta el Bancor va a ofrecer particularmente para los que siembren trigo esta campaña. Bueno, eso fue como una novedad para este año, ¿no? Bancor estando presente junto a ustedes en esto. Sí, desde la responsabilidad de todos, el ministro Busso convoca y el gobierno provincial a que el banco provincial o banco de estado haga el esfuerzo, y este esfuerzo lo comunicó su presidente dentro de las líneas de crédito que tiene particularmente para los productores agropecuarios, pero específicamente una línea para el cultivo de trigo. Nos vamos a una breve pausa desde la escuela Ricardo Gutiérrez. Ya volvemos con más información. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, hoy 25 de mayo, festejando este día patrio desde la escuela Ricardo Gutiérrez, aquí en el ingreso sur de la ciudad de Córdoba. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. El próximo viernes 2 de junio se realizará en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María la jornada sobre responsabilidad social empresaria. Está dirigida a estudiantes, productores, asesores e instituciones de la región. La jornada es organizada en conjunto por el INTA, la Sociedad Rural de Jesús María, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y el Colegio Pío X. En la oportunidad estará presente el licenciado Luis Ula, director ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. La Escuela para Graduados y la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba recuerdan que del 12 al 16 y del 26 al 29 de junio se dictará el curso de posgrado Tratamiento de Leñosas en Espacios Verdes, la poda del arbolado urbano. El curso estará dirigido a profesionales con título de ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, licenciados en diseño de paisaje y carreras afines de organismos públicos y actividad privada. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro microagropecuario hoy 25 de mayo. Y estamos aquí en la escuela Ricardo Gutiérrez con una amiga ya, porque el año pasado también estuvimos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, que de esta manera, bueno, nos sentimos orgullosos realmente de tener estas personalidades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el vicedecano, la directora de la biblioteca, la otra persona, Ailen Ocampo, que es referente de cultura de la misma universidad, y esto para nosotros es muy significativo, ya que los chicos aprenden día a día con todas estas cuestiones de trabajar en redes, porque así lo estamos haciendo desde la facultad y escuela. Bueno, muchísimas gracias, gracias por recibirnos, y queremos finalizar este microagropecuario del 25 de mayo con unas palabras de los chicos. ¿Qué nos van a decir? Ellos van a comentar algo de lo que hemos estado estudiando.
en que hemos participado en esta escuela y hemos hecho muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas acá. Se conmemora que los criollos querían un lugar patrio. Entonces sacaron al rey y le pusieron a preso. ¿Y qué se formó? Se formó la junta del gobierno. ¡Feliz Día de la Patria!